Amigos de YouTube, antes de comenzar les quiero decir que estoy sorteando un balón del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol o de la Copa Libertadores, el que tú quieras. Solo tienes que estar suscrito y compartir cualquier video. Y eso es todo, ya estás participando. Comencemos con el video. Hola amigos de YouTube, mucha gente está preguntando por qué Rodrigo Aguirre está a un paso o ya casi firmado por Liga Deportiva Universitaria si Barcelona también lo quería. Y puso más plata, porque tiene más plata Barcelona, a pesar de que está debiendo un montón, tiene más dinero, porque el jugador va para Liga. Y tiene mucho que ver con las formativas. Vamos, hagamos un poquito de historia. Hace algunos años un jugador lateral izquierdo llamado Pervis Estupiñán estaba jugando en Liga, ya hace algún tiempo, más o menos en el 2016 por ahí. Este jugador se fue a Europa. Y en Europa pasó entre el Watford, el Granada B, el Granada A, el Almería, el Mallorca, bueno, algunos clubes europeos. Como un jugador, una persona, ya lleva algún tiempo en Europa, puede sacar un carnet que lo habilita para jugar como comunitario, como un jugador que es casi una nacionalización, podríamos decir, casi una nacionalización. Entonces los clubes de Europa pueden optar por estos jugadores que llevan bastante tiempo jugando en Europa y que, a pesar de no ser extranjero, no ocupan un cupo de extranjero. Resulta que Rodrigo Aguirre le pertenece a un grupo, al Udinese de Italia. Este Udinese lo cedió al Perugia, al Lugano, al Nacional, al Botafogo, todo esto cedido por ya algún tiempo. Este mismo grupo se quiere hacer de los derechos de Pervis Estupiñán. Está buscando desesperadamente a Pervis Estupiñán. Y lo que tiene Liga, que no tiene Barcelona, es que tiene parte de los derechos de Pervis Estupiñán. Yo sé que ya parece que pasó bastantísimo tiempo y no debería tener ningún derecho ni nada, pero lo tiene. Entonces el Udinese, ¿qué plantea? Yo te doy a Rodrigo Aguirre si tú me das los derechos de Pervis Estupiñán. Pervis Estupiñán es un jugador caro ahora para Liga. Y Liga tiene ya en ese puesto a Aníbal Chalá y a Cristian Cruz. Aníbal Chalá podría salir, por cierto. Entonces no tendría sentido que Liga intente traer a Pervis Estupiñán, pero sí que lo utilice, que obviamente pidiéndole permiso al jugador, como moneda de cambio para que se vaya el Udinese o al equipo que quiera ponerlo este grupo y Liga reciba a Rodrigo Aguirre. Por eso es que está muy cerca. Con esto no solo Pervis Estupiñán mejoraría, porque obviamente del Mallorca al Udinese hay un crecimiento, sino que Rodrigo Aguirre vendría a Liga y todos salen beneficiados aparentemente. Liga está muy cerca de cerrar con este delantero. Es un delantero que también podría ser como un 11, como un Salgueiro más o menos, algo así por el estilo. Y por eso también está muy lejos Barcelona. Barcelona propone dinero y nada más. Yo sé que el dinero es muy importante, pero solo dinero. Liga propone dinero y Pervis Estupiñán, que es mucho más atrayente porque todos sabemos, todos conocemos que los laterales izquierdos no abundan en ninguna parte. Entonces es muy rentable para este grupo desprenderse de un Rodrigo Aguirre que no le afecta en nada, no le aporta en nada al Udinese, que simplemente ha pasado de préstamo en préstamo, como le dije, Perugia, Lugano, Nacional, Botafogo, y nunca se consolidó en Italia. Y en cambio recibes a un Pervis Estupiñán que tiene este carnet de comunitario, más o menos de nacionalizado, para que se entienda, y que te puede servir en tu equipo. El negocio, por donde se lo mire, gana el Udinese, gana Liga, es un negocio redondo para todos. ¿Dónde habría la traba? No hay traba, amigos. Rodrigo Aguirre está a nada de firmar. Prácticamente ya es jugador de Liga. Simplemente restaría que lo anuncien en la noche tarde blanca y listo, y no hay problema. ¿Cuál sería el único pero que podrían poner este grupo? Que llegue algún equipo con un montón de dinero, pero en serio, un montón de dinero, no lo que ofrece Barcelona, sino un montón de dinero,
que haga que Rodrigo Aguirre se quede en alguna parte. Cosa que no va a pasar, cosa que es muy extraña. ¿Por qué? Porque simplemente Rodrigo Aguirre es un buen jugador, pero que no ha tenido continuidad. Entonces no hay ningún equipo que ofrezca tanto dinero por un jugador que no tiene continuidad. Y bueno, amigos, eso es todo. Creo que queda mucho más claro el tema de Rodrigo Aguirre. Queda bastante explicado cómo es la negociación, cómo se está dando. Eso es todo. No olviden de suscribirse acá abajo, dejarme su like y compartir el video. Yo soy Jeff y ahí nos vemos. Adiós.